Bueno, contanos esta historia. ¿Cómo te enteraste al principio de la publicación? ¿Cómo ustedes conocieron que estaba el casco de tu padre publicado en una subasta en eBay? Bueno, mira, la noticia le llega a mi hermano por un conocido de Olavarría, una persona que está al tanto de todo lo que sucede en la Fuerza Aérea, de la Guerra de Malvinas, un fanático, un conocido, muy conocido de la familia, y le dice, el casco de tu papá está en una subasta de eBay en Inglaterra. Uh-huh. Automáticamente, bueno, imagínate la emoción y la desesperación también. Pero, ¿no? Lógico. Sí, sí. ¿Qué hizo Toto cuando vio esto? Fue muy fuerte, porque hasta ahora teníamos solamente el dato de su avión en el museo, casi irrecuperable, y bueno, nos habíamos quedado con eso, y de repente aparece el casco. Que a tu papá, aparte, es una persona grande, tiene 77 años, y al enterarse esta noticia también debe haber sentido una fuerte emoción, ¿no? Y también, al mismo tiempo, saber que existe, saber que una persona lo tiene, y al mismo tiempo, insisto, saber que es casi inaccesible por el precio que maneja esta subasta. Sí, sí, bueno, una mezcla de cosas, ¿no? Un objeto tan valioso para mi padre, para nosotros. Que de repente aparezca en una subasta, uh-huh, desprovisto de cualquier tipo de valor emocional. Sí. Y la verdad que es bastante fuerte. Y sí, esa cosa de decir, bueno, no sabemos hasta cuándo va a seguir la puja, cuánto va a subir, si es posible conseguirlo o no, porque sí, aparte quedan 4 días y no sabemos cómo va a terminar. No. Y ya está en un precio muy alto. Verónica me compartió los chats entre la familia. Mm. Y están desesperados, porque dice, yo ofrezco un poquito más haciendo el esfuerzo y le corren la línea, ofrecen un manguito más y le corren la línea. Es desesperante, Diego. Sí. Tal cual, está arriba de los 180 mil pesos argentinos, Verónica, ahora. Es muchísima plata, muchísimo dinero. Sí, hasta anoche estaba arriba de los 4.000 dólares. No vamos a hablar con Toto porque se emociona mucho, pero por ahí va a estar escuchando esto. Por ahí está escuchando. Primero, Toto, gracias por ser tan valiente. Gracias por ser tan corajudo. Ahí tenemos las fotos que nos compartió Verónica. Esa es en la Brava base militar Cóndor. Eran poquitos aviones, poquitos, pero no dudaron en ir a combatir. ¿Qué dijo Toto? ¿Qué dice Toto? Verónica. Con respecto a este tema, él, bueno, está muy emocionado. Bajo ninguna manera quiere que nosotros compremos ese casco. Es totalmente injusto que haya que pagar por eso. Y bueno, él no quiere hablar porque se emociona. Si bien es una persona con una entereza envidiable, esto lo emociona muchísimo. Él te puede hablar de todas las tácticas de guerra y cómo fueron los procedimientos, pero bueno, creo que esto en particular lo emociona.